¿Qué hay, Pokémon Trainers? Aquí CX5. En el video de hoy les traigo por fin la tercera parte de mi colección de figuras de Pokémon. La razón por la que no subo esta serie tan seguido es porque a veces se me olvida cuáles Pokémon muestro y tengo que ir a andar desacomodando todos para ver cuáles no mostré y cuáles voy a mostrar en este video. Así que tengo que desacomodar todos los que tengo ahí en mi colección, que después de especial, tal vez de especial 100 suscriptores, haga el tour room de mi habitación. O de más suscriptores, porque también planeaba hacer un especial de preguntas a los suscriptores y mostrarme a mí como soy, bueno, mi rostro, como ustedes. Y pues bueno, vamos a empezar con el video. El primer Pokémon es este Meryl, Pokémon tipo agua, introducido en la segunda generación, si mal no me equivoco. Este Pokémon no es original. Como pueden ver, es de esas piedras que hacían antes, yo no sé por qué no lo siguen haciendo. Estaban geniales, la verdad eran muy parecidos, eran como que le intentaban copiar a los de Tommy. Pero la verdad estaban muy geniales. Este Pokémon fue introducido en los juegos Oro, Plata, Hércules y Sol Silver. Vamos a empezar por acá. Recuerdo que esta serie fue la primera que hice en este canal, así que esta serie creo que es la que más verán porque tengo muchas figuras. Creo que es lo que más me gusta coleccionar, o junto con los videojuegos, me gusta coleccionar. Es lo que más me gusta coleccionar junto con los videojuegos, las figuras de Pokémon y pues, los videojuegos. Bueno, el siguiente es este. ¿Cómo se llama este Pokémon? Bonnery, creo. Pokémon tipo normal, introducido en la cuarta generación. Pokémon de Dawn, la muchacha que viajó con Ash en la generación de Diamante y Perla. Este sí es original, pero bueno, se alcanza a ver aquí las letras, pero no sé lo que dice. Ahí dice Pokémon Nintendo en China. Ese Pokémon fue introducido en los juegos Diamante, Perla, Platino. Creo que sale de esos. Iba a decir ya remakes, pero pues aún no han sacado remakes de esos juegos. Que pues, yo digo que posiblemente saquen remakes de todas las generaciones de Pokémon de atrás para la 3DS, ya que fue impactante ver el Pokémon XY con esos gráficos, la verdad. Algo muy genial. Y pues aquí está como que en su base de, pues, de su hábitat natural, que es como el bosque, la pradera en sí, esas partes. Pasamos con un Pokémon reciente que me lo compré la semana anterior. Este Groudon, no, ese es Kyogre, Mega Kyogre, no sé cómo se llame, Primal Kyogre, creo que era Primal Kyogre. Este Pokémon creo que es de tipo fuego, legendario, bueno, introducido en la tercera generación. Pokémon legendario, que aparece en la portada de Pokémon Rubí. Y bueno, en sí este no aparece en la portada de Pokémon Rubí, aparece en la portada de Omega Rubí, ya que es el Mega. Como pueden ver, si la apretan aquí, bueno, si la hacen aquí para abajo, anda como que así, como que, ¿qué onda, guacos? Verdad, esto es muy genial, me gustó mucho donde lo encontré. Este es de McDonald's, esta temporada no, ya como saben, no ha salido de temporada de Pokémon este año. Creo que ni el otro de McDonald's, y este lo trajeron como que de Estados Unidos. Ahí dice 2015 Pokémon Nintendo, animado por McDonald's, China, OBT, China. Pero la verdad está genial, me encantó esta figura. Vamos a ponerla por ahí. El siguiente es Squirtle. Vamos a calmarnos. Yo creo que todos ustedes ya conocerán ese meme que de Squirtle que sale, vamos a calmarnos. La verdad no entiendo ni por qué razón le pusieron ese Squirtle. Si alguien sabe, por favor, déjenme acá abajo en los comentarios. Pero no sé, para nada me llega a la mente por qué razón le pusieron ese Squirtle de amo a calmarnos. Y pues como les digo, ese meme ya se hizo muy famoso, pero nunca lo entendí. Y pues como pueden ver aquí, es de la marca de Tommy. Y dice que es del año 2004, pero en sí es del año 2014, de Asfalto el 1. Porque ahí tengo un póster donde compré unas figuras y aparece este Squirtle, así que con eso vi que es del 2014.
Uno es, está introducido en la primera generación, es Pokémon de tipo agua, Pokémon de Ash, pero que al último se volvió y regresaron de lo atrapó para ser un bombero. Está introducido en los juegos amarillo, azul, rojo, rojo fuego y verde hoja. Y también el verde en Japón. Un hermoso Pokémon, la verdad. Me gusta, pero no me gusta demasiado como otros. El siguiente Pokémon es Pikachu. Introducido en la quinta generación, Pokémon de Fuego, Pokémon de Ash. Introducido en los juegos Black White y Black White 2. Este Pokémon está genial, como pueden ver, me mueve los brazos como... Oh, tengo mucha fuerza. Este Pokémon también mueve la cola. Y es de 2012 McDonald's. Esta temporada tampoco salió aquí en México. En México ya casi no están en temporada de Pokémon. Aunque estoy viendo que Pokémon está ganando la fama que tenía antes. Porque ya ven más cosas piratas, ya ven que si algo es muy famoso lo piratan hasta la madre. Y ya vi libros de colorear que no había visto hace mucho tiempo, las figuras de goma que les dije antes. Y pues esperando eso posiblemente vuelvan a sacar los tazos de Pokémon. La verdad, sé que todos los Pokémon Trainers esperamos que salgan los tazos de Pokémon. Pues bueno, pasamos con el siguiente Pokémon. Este Pokémon me gusta mucho también. La verdad me gustan muchos Pokémon, pero pues como todos sabrán, bueno, como todos tienen más favoritos que otros, ya que hay demasiados, que son 721 y ya la nueva generación posiblemente saquen 100, van a ser como 821. No sé hasta cuándo vayan a llegar, pero todos creemos que nunca cae Pokémon, aunque todo tiene un final. Bueno, el siguiente Pokémon es este Pikachu, que ya se ha demostrado en la parte pasada, pero este es otro, tengo dos. Pokémon tipo eléctrico, introducido en la primera generación, los juegos rojo, azul, verde en Japón, rojo fuego, verde hoja. Está genial este Pikachu, está como que se ha preparado para atacar, subir así. Pikachu, ataque rápido. Este tiene como una tablita, no sé, era como... Es más, iba como surfeando, pero parece como que está preparado para atacar. Y pues es de 2012 McDonald's, es de... Creo que es de la misma generación que este Pikachu. No, sí, este no es de esa misma generación, ya recordé. Creo que me falta Zekrom para completar todos los juguetes de McDonald's que salieron en esta generación. Este es de México y este de Estados Unidos. El siguiente es este Squirtle. Igual ya dije sus datos, pero este tiene algo especial, aunque conmigo no funciona. Bueno, es de 1997, de Tommy, hecho en China. Aquí pues le prendías y le pegabas aquí el caparazón y decía su nombre en japonés, que creo que era más o menos... Disculpen, me llamaron y se cortó el puto video en que me quedé. Así decía su nombre, si mal no recuerdo, decía Cine Game o algo así por el estilo. Pero el chiste es que decía su nombre. Y pasamos con el último Pokémon. Ojo, digo último Pokémon porque los otros son entrenadores. Se molga Pokémon tipo trueno, introducido en la quinta generación, Pokémon de Iris. Ese es el equivalente al alrededor eléctrico, como la primera generación Pikachu y la segunda generación. ¿Cómo se llama? Pichu, la tercera generación son Puzzle Minum, la cuarta es Pachirisu, la quinta es Emolga y la sexta es DDNA. Esta, la verdad, es genial esta figura. Es del 2012 de McDonald's, la verdad está grande. Este salió como, creo que salió con el Pikachu gigante, y maybe el Tepig y el Oshawott. Bueno, no está tan gigante, está más o menos de ese tamaño. Y está genial porque miren lo que hacen haciendo y le soplas. ¡Prende! ¡Wow! ¡Prende! Miren, es hermoso. Por eso me encantó esta figura, porque miren cómo prende. ¡Wow! La verdad, está genial esta figura. Voy a hacer un poco más de espacio por acá. Uno de los últimos dos está Jessie, es un entrenador a Pokémon. Bueno, está en el equipo Rocket, ya todos la conocemos. Siempre sale en todos los episodios, no sé quién nos conozca a estos. Y pues no sé nada más que decir, sale en todos, la verdad. Absolutamente todos. Bueno, no, en los blanco y negro dejaron salir un rato el equipo Rocket, pero les diré los Pokémon que tienen ahorita en XY, pero no os quiero hacer spoiler para los que no la están viendo aún. No han visto algunos episodios.
Pues bueno, el último es Ash, el entrenador, uno de los entrenadores más conocidos, o tal vez el entrenador más conocido de todos, ya saben, con su mejor amigo Pikachu. Ese no es original, es como de la marca de demonios, de los mismos que hicieron este. Porque no encontré marca, pero si les digo, se asemejan mucho a los de Tommy, pero no son. Y este Ash es original, es de 1998 de Tommy. Pues bueno, si les gustó el video, regálame un gran like. Si no estás suscrito a mi canal, por favor, suscríbete. Recuerda, subo yo todos los martes y viernes. Puedes suscribirte dando el clic a este botoncito que acaba de aparecer aquí en pantalla. O bueno, no sé si lo ponga, ya que no, a veces no puedo ponerlos. Así que, no te olvides de suscribirte, el botón está por aquí abajo. Tampoco te olvides de comentar qué te ha parecido el video, si te gustaron las figuras, cuál te gustó más, cuáles te gustaría tener. Mierda con las llamadas. O cuáles te gustaría tener. Recuerda que cualquier comentario es bienvenido. También difunde el canal con tus conocidos, familiares, amigos que creas que les va a gustar. Y pues, nos vemos. Cuídense, Pokémon Trainers, y que estén muy bien. También recuerden, tienen que atraparlos a todos. O son míos. A todos los atrapé. Bueno, nos vemos.